Bueno, ¿cómo andan todos y todas? Eh, les damos la bienvenida a esta charla. Eh, mi nombre es Florencia Guastavino y soy parte del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina y me acompaña Luli. Ahí te paso la palabra, Luli. Gracias, Flor. Bueno, mi nombre es Luisina Ferrante, Luli, más conocido. Soy la encargada del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina y nuestra propuesta para hoy es presentarles en esta charla que. Va a ir grabada para Wikimania, eh, una experiencia de trabajo que venimos desarrollando eh, con Flor desde el programa de Educación y Derechos Humanos y que creemos que es muy importante compartirla en el marco de este encuentro internacional. Voy a compartir pantalla para ya iniciar con el proceso. Modo presentación. Como bien les comentamos, la propuesta eh, parte de un proyecto específico que tenemos desde Wikimedia Argentina que se llama Enseñar con Wikipedia. Eh, quizás suena porque es un proyecto que venimos presentando en diferentes instancias internacionales y nacionales y regionales eh, sobre el desarrollo de propuestas pedagógicas para llevar al aula en diferentes ámbitos educativos de nuestro país, en donde los y las docentes puedan implementar los proyectos Wikimedia en sus currículas oficiales. Este caso en particular es... Deviene de, de, de los cuadernillos a enseñar con Wikipedia, pero es una experiencia que se implementa puntualmente a través de un curso virtual en la provincia de Río Negro, Argentina. La provincia de Río Negro se encuentra en el sur de nuestro país, sería lo que se conoce como la Patagonia Argentina. Eh, para dar un poco de contexto al desarrollo de esta experiencia, nos parece súper importante poder eh, plantear de dónde parte y a dónde llegamos con, con la experiencia y en lo que estamos actualmente. Como bien dijimos, eh, ya el título da cuenta que surge de un proyecto previo, que, es, que son los, la serie de cuadernillos Enseñar con Wikipedia. Este proyecto eh, surge, nace en el marco del de primer año de la pandemia de COVID-19 en el mundo, eh, durante el 2020, principalmente hacia la segunda parte del año del 2020, donde encontramos que necesitábamos estar en las aulas de los y las docentes. De otra manera, ya que la eh, virtualidad obligatoria y el contexto de, de conectividad en nuestro país es un contexto, era y es, continúa siendo un contexto muy complejo para poder llevar a cabo actividades en vivo de edición de Wikipedia. Entonces, se desarrollan estos cuadamillos donde eh, proponemos principalmente a los y las docentes estrategias para llevar a cabo propuestas en el aula, entendiendo que las aulas son muy diversas y que nuestro objetivo siempre es poder incluir a, a todas las experiencias existentes en nuestro país para poder sostener eh, las propuestas pedagógicas utilizando los proyectos Wikimedia. En el año 2021 empezamos con un proceso de trabajo virtual con los cuadernillos y envío a todo el país a los docentes y las docentes que lo solicitaron a partir de una serie de, de estrategias de comunicación que nos dimos para presentar eh, estos cuadernillos. Eh, y en el año 2022 eh, empezamos a pensar la propuesta, ya pu pudiendo retornar como organización a las aulas y acompañando a los y las docentes en la presencialidad, eh, darle la vuelta a los proyectos que teníamos desde el, la serie de cuadernillos eh, para poder acompañar a los y las docentes. En este punto tenemos, por un lado, eh, una experiencia que desarrollamos en la provincia de La Rioja, eh, en tanto formación docent docente en la presencialidad, La Rioja queda en el norte de Argentina, y luego eh, tuvimos experiencias que también acompañamos, eh, y que los cuadernillos quizás tuvieron un rol más secundario, pero que estuvieron presentes, eh, con el desarrollo del de programa. El, el programa, lo que dentro del programa es lo más conocido como el curso virtual Wikipuentes, el MOOC Wikipuentes. En este caso, cuando quisimos poder eh, seguir ampliando eh, la llegada a docentes en el país y no solamente con lo que era Wikipuentes, que ustedes saben eh, y quienes no saben lo sabrán ahora, que Wikipuentes es un curso virtual eh, que desarrollamos desde el año 2014 en Wikimedia Argentina, es nuestro curso insignia, si se quiere, eh, de alguna manera, donde principalmente les proponemos a los docentes editar contenido en Wikipedia para conocer cómo funciona la herramienta y luego poder llevarlo a sus experiencias aúlicas. Sentíamos que con Wikipuentes nos seguía faltando eh, estrategias para estar en el aula y en la diversidad de las aulas que la pandemia nos había dejado como, como proceso. Entonces, eh, a partir de resignificar la serie de cuadernillos... Llevamos la experiencia de La Rioja y principalmente eh, llevamos eh, la experiencia de Río Negro en la Patagonia Argentina, eh, donde tuvimos la posibilidad de eh, resignificarla también, teniendo en cuenta que la primera propuesta que le llevamos a Río Negro, al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, fue eh, una propuesta presencial igual a la, a la que habíamos pensado la de La Rioja. Los contextos fueron muy distintos las necesidades de, 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 del cuerpo docente eran distintas, entonces lo que decidimos fue quizás resignificarlo y recibimos esta contrapropuesta por parte del Ministerio, que era, eh, en vez de que sea presencial, virarlo hacia un curso virtual, un curso virtual para docentes de toda la provincia de Río Negro, eh, teniendo en cuenta que era un curso virtual que lo iba a llevar adelante. Eh, principalmente el Ministerio como una propuesta de formación, esto quiere decir con puntaje docente oficial, lo cual es muy importante para los y las docentes en este país, y de Wikimedia Argentina, el principal aliado para poder llevar a cabo esa formación. Entonces, de esta manera, eh, durante el proceso del 2021 y el 2022, logramos resignificar la, la experiencia de los cuadernillos, tanto en una experiencia presencial, que va a quedar para otro momento en el que podamos compartir esos resultados, y en una experiencia virtual, que es la que vamos a presentar ahora, eh, específicamente en la provincia de Río Negro. Eh, así que, como para poder tener en cuenta qué rol cumplimos nosotras en este proceso desde el Programa de Educación y Derechos Humanos, eh, en primer lugar, eh, lo que nos propusimos fue eh, rediseñar una propuesta de curso virtual partiendo de la necesidad de poder ampliar la llegada de nuestros cuadernillos a más docentes en el país, eh, entendiendo que enseñar con Wikipedia también se convertía en una herramienta para, para trabajar en las aulas con la enciclopedia libre y principalmente en el ámbito de la educación secundaria en la provincia de Río Negro. Entonces, lo que hicimos fue, por un lado, el diseño de contenidos y la implementación del curso virtual. Esto quiere decir la tutoría en el marco del curso virtual por parte de Wikimedia Argentina. Eh, fuimos docentes, Flor y yo, durante eh, los cursos virtuales. Eh, es importante aclarar que el soporte en el cual se llevó a cabo este, este curso virtual, a diferencia de Wikipuentes, que, tiene, que sucede en nuestro campus virtual de Wikimedia Argentina, este, el, el soporte de la plataforma fue el campus virtual de la provincia de Río Negro. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un campus virtual en el cual los y las docentes ya estaban acostumbrados a llevar a cabo sus procesos de formación y está coordinado por el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Entonces, tanto la convocatoria, la inscripción y el diseño gráfico de todo ese proceso de, de armado del curso virtual estuvo en manos, esta vez, en, en el ministerio, en el equipo del ministerio que lleva a cabo. Eh, estas formaciones con, obviamente, nuestro seguimiento y acompañamiento en lo que tiene que ver con la parte pedagógica y metodológica del curso. Y por último, eh, a diferencia de otros cursos virtuales, Wikipuentes, por ejemplo, se ofrece a todo el país y cursan docentes de todo el país. En el caso de este curso virtual, solamente era un curso virtual destinado a docentes de la provincia de Río Negro, a docentes de nivel secundario de la provincia de Río Negro, porque en el caso de Argentina, y esto es importante aclararlo, eh, estamos hablando de un curso virtual eh, que otorgaba puntaje docente desde el Ministerio de la Provincia a los docentes que son de esa provincia. Entonces, eh, el curso se destinó específicamente a este territorio de nuestro país. Te paso la palabra, Flor. Gracias, Luli. Bueno, y como comentaba recién Luli también, tuvimos que rearmar, digamos, tomando obviamente la base de nuestra experiencia de tantos años en Wikipuentes, eh, un curso que partiera por ahí desde otra perspectiva y que también por ahí tuviera otro dinamismo diferente al que en general en Wikipuentes estamos acostumbradas a darle. Entonces, a nivel de los contenidos, dividimos el curso en cuatro ejes temáticos cada eje abordaba un cuadernillo diferente. Como les contaba Luli, la serie de cuadernillos enseñar con Wikipedia es la base de esta propuesta. Entonces, cada eje, cada semana, la idea era transitar y revisar un cuadernillo de los que estaban propuestos. Parte también de esta alianza fue que el propio ministerio liberó los cuadernillos que estaban previamente liberados en Wikimedia Commons, los subieron a la página web y estaban disponibles también para los docentes de la provincia en esa página web que a la vez no contaba con consumo de datos a la hora de consultarlo. Eso es algo interesante también que tiene que ver con el uso del campus propio dentro del ministerio. Y además, en cada clase armamos un video de presentación, eh, porque bueno, obviamente las clases, ahora les contamos un poco más, pero eran asincrónicas. Entonces había un video de presentación en donde nosotras comentábamos cuál era el recorrido que le proponíamos hacer a cada uno de los docentes clase a clase. Como para que tengan una breve introducción, además, obviamente, de leer los materiales. Seguir, sí, Luli, en la próxima, si querés. Bueno, en cuanto a la metodología, como les comentábamos, fueron cuatro semanas. Cada semana implicaba una clase asincrónica que cada docente podía hacer a su tiempo, en sus momentos, en donde había una actividad de recorrido por Wikipedia. ¿sí? Similar a algunas de las que encontrábamos en el cuadernillo pero que tenía sobre todo que ver con que sean los docentes los que exploren los artículos de Wikipedia en profundidad. En este caso, si bien en el curso finalmente editábamos contenido, el objetivo principal de este curso no era necesariamente eh, nutrirse de herramientas profundas de edición, sino sobre todo hacer un recorrido profundo por Wikipedia, que es la propuesta de los cuadernillos originales, como para pensar de qué forma Wikipedia nos puede servir para enseñar contenidos en el aula sin necesidad de tener que editar sí o sí, digamos, si se suma a la edición mejor, pero también pensar Wikipedia como una herramienta de lectura, de, de análisis crítico, de Internet en general. Y además al curso le sumamos dos clases sincrónicas. Una primera en donde nos encontrábamos a presentarnos, a contarles un poco la propuesta de los cuadernillos y también a desarmar algunas ideas previas sobre Wikipedia. Y un segundo encuentro sincrónico en donde trabajábamos con breves herramientas de edición para que puedan hacer el trabajo final. En este caso también, al ser un curso, como decía Luli, mediado por el Ministerio de Educación con puntaje docente, había que sí o sí incluir una evaluación final para poder dar por aprobado o desaprobado el trayecto antes de que el Ministerio pueda certificar a sus docentes. Entonces, el trabajo final implicaba esa actividad de edición, y obviamente hacemos siempre el acompañamiento de... Bueno, trabajar desde, desde las, las, el ABC de las herramientas de edición. Estos encuentros sincrónicos quedaban grabados, porque si bien era obligatoria o en lo más posible recomendada la presencia, eh, al ser un curso principalmente asincrónico, no todo el mundo podía participar de esos encuentros, entonces los grabábamos y los dejábamos disponibles en el campus para que pudieran luego consultarlos si necesitaban. Y finalmente, si querés, Luli, pasa a la siguiente. Al respecto de cuál era el rol de los proyectos Wikimedia en el curso, como les decía recién, la idea es que el recorrido por el curso fuera sobre todo un recorrido de lectura crítica de Wikipedia y también de Wikimedia Commons, que ahora bueno, lo vamos a retomar en, en algunas de las conclusiones que queremos compartir con ustedes, pero empezamos a descubrir que esta herramienta puede ser una herramienta bien interesante a la hora de trabajar con docentes de escuelas secundarias eh, para pensar diferentes actividades en las clases. Entonces, siempre cada uno de los recorridos por los diferentes momentos implicaba hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿Wikipedia es neutral? Digamos, y hacer un recorrido al respecto de cuál es la posición o el punto de vista neutral en Wikipedia. También, por ejemplo, trabajar en las estadísticas de los artículos y pensar en qué me puede servir analizar una estadística de un artículo para luego llevarlo al aula. Digamos. ¿Qué preguntas puedo hacerme con mis estudiantes en el aula analizando una estadística de un artículo? Y bueno, como les decía también Wikimedia Commons, que fue parte de la última unidad del Eje 4, en donde nos metimos en profundidad a entender cómo funciona Commons, qué quiere decir liberar una imagen, qué pasa con las licencias abiertas, qué imágenes podemos producir para liberar, cuáles no. Bueno, un montón de esas preguntas fueron surgiendo en esas, en esas actividades. Bueno, y como resultado, si querés, Luli, la anterior, eh, en números, para compartirles un poco esto, la experiencia se realizó dos veces, una eh, a final de 2022 y otra a principios de 2023. Hicimos dos cursos, en los cursos editamos más de 150 artículos de Wikipedia en español y fueron liberadas más de 280 imágenes en Wikimedia Commons, todas producidas por los, las docentes. Eh, participaron alrededor de 280 participantes. En total, con las dos propuestas, y se crearon más de 220 usuarios nuevos de docentes, que era la primera vez que se creaban una cuenta de usuario en Wikimedia, digamos, o en Wikipedia. Así que, bueno, son resultados bastante interesantes para esta propuesta nueva que, que bueno, les queríamos compartir. Bueno, y como para hacernos quizás algunas preguntas ahí, eh, o respuestas, o preguntas para seguir pensando, sobre todo con ustedes, eh, bueno, nos interesa pensar o nos interesaba pensar qué implica trabajar en alianza con un ministerio de una provincia y cómo es adaptar un MOOC a una localidad en particular. Algunas de las cosas que fuimos intentando respondernos, eh, si quieres pasar a la siguiente Luli, tiene que ver con por un lado eh, esto de, de que llegaron a una provincia a través de un ministerio. Nos permite, sí o sí, llegar a más docentes. ¿sí? Como decía Luli antes, nuestras propuestas de cursos virtuales siempre son para todo el país, pero como Argentina es un país muy amplio y muy diverso, a veces eso tan general hace que se pierdan las particularidades de cada una de las provincias. Entonces, aliarse con un ministerio provincial, tener sobre todo esto que Luli ya había dicho también, pero que es el puntaje docente, que luego le permite al docente calificar mejor a la hora de presentarse un trabajo o poder estar más arriba en los concursos para ser elegido para un cargo o elegida para un cargo, hace que sea interesante esa propuesta, digamos, en comparación, por ejemplo, con Wikipuentes, digamos, frente a un curso que no tiene puntaje, en general el docente elige un curso que sí tiene puntaje, sobre todo si son cursos gratuitos, como es en este caso, ¿no? Entonces, eso nos permite de alguna manera llegar a más docentes y que más docentes conozcan el trabajo que hacemos, que en la mayoría de los, de, los, de los dos cursos casi todos los docentes no conocían prácticamente nada de Wikimedia Argentina y del mundo Wikipedia, entonces de alguna forma nos permite llegar más en profundidad a lugares a los que todavía no habíamos llegado. Y en ese sentido también implica como un trabajo de acomodar el curso al contexto, porque si bien el MOOC o los MOOC en general son una plantilla estandarizada, luego es necesario poder hacerse preguntas de, bueno, este contenido, ¿Es útil para los docentes de esta provincia esta foto? ¿Le habla a un docente de Río Negro o no? Entonces, a partir de ahí surge la propuesta de que la actividad final sea ilustrar Wikipedia con imágenes de sus propias localidades. Además, Río Negro es una provincia hermosa, como decía Luli de la Patagonia. Entonces, bueno, en, en los dos cursos que realizamos y en otras actividades también, logramos sumar muchísimas imágenes muy, muy eh, bellas eh, y atractivas y además, obviamente, que representan la cultura local. Eh, y que es bastante significativo para las personas que viven en esos lugares poder representarse de esta manera. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante poder hacer ese juego, pero que sí también requiere un proceso de adaptación y de entender a qué provincia estamos llegando y con qué propuesta vamos, digamos. Como, eh, nos parecía muy importante transmitir esto: no cualquier propuesta sirve para cualquier lugar, al menos no en nuestro país, que como decíamos antes, es un país muy grande y muy diverso. Te paso, Luli, para. Genial, Flor. Bueno, con, esta, con este aprendizaje continuo que tenemos desde el programa de educación y derechos humanos, que tiene que ver con que es un país muy diverso, las realidades educativas en nuestro país son muy distintas, eh, por eso también está bueno compartir qué aprendizajes y desafíos surgieron a partir de esta experiencia puntual que se propuso um, trabajar y resignificar proyectos que ya veníamos implementando en otras partes eh, del territorio argentino. Eh, en este caso tenemos eh, principalmente eh, algo vinculado a los aprendizajes eh, que está relacionado con eh, el contenido puntualmente no sé flor si vos querés decirlo o si no vale eso. dale sí, vale. me había confundido ahí que, que nos tocaba en cada caso eh, bueno eso como decíamos recién digamos eh, si bien veníamos trabajando con Wikimedia Commons como propuesta hace un tiempo digamos no es que era algo que estaba por fuera de nuestros cursos descubrimos que en, a la hora de enseñar eh, a editar de forma virtual y a distancia y a la hora de proponer una, una propuesta para docentes que... Eh, supongo que, que pasa en muchos países, pero en Argentina los docentes también siempre están muy sobrecargados de trabajo. Bueno, Wikimedia Commons resulta en todo sentido una plataforma más amigable para trabajar con los docentes, porque eh, el proceso de liberar una imagen es quizás más sencillo que el proceso de editar en Wikipedia, en principio. El proceso de tomar una fotografía de tu propia localidad para subirla resulta una experiencia agradable, amena, fácil de realizar. Y además también consideramos que luego es fácil de pensar una actividad similar para hacer con los estudiantes. En Wikimedia Commons, eh, si bien obviamente requiere de, de Internet para poder usarla, eh, podemos pensar una actividad en donde vayamos todos juntos a tomar fotografías, elegir cuáles son y en un momento con la disponibilidad de red subirlas, luego ilustrar, digamos. Resulta una actividad sencilla para replicar y repensar y no generar esta distancia tan lejana entre, bueno, yo aprendí a hacerlo pero para mí es imposible hacer esto luego en la escuela, ¿no? Como que creemos que es quizás un camino más sencillo de pensar de qué forma incluir estos proyectos en el aula. Y también, que nos pasa bastante en Argentina, todavía todo el debate sobre derechos de autor y licencias libres no es algo que en las escuelas se trabaje para nada, entonces de alguna manera permite también traer temas nuevos al aula, eh, que, que quizás, bueno, el tema de búsqueda de fuentes o el tema de, de trabajo con bibliografía es algo que ya, obviamente, las escuelas realizan. Pero estos debates son un poco novedosos, entonces también permiten llevar nuevas propuestas para trabajar con los docentes y con los chicos en el aula. Algunos otros aprendizajes que habíamos o que creemos que están buenos de compartir es bueno, esta idea de que son los cursos virtuales, los MOOC, los cursos virtuales masivos, los que permiten realmente federalizar las propuestas educativas, en este caso llegar realmente a los docentes de todo el país. Como decíamos antes, con propuestas que sean localizadas y significativas para esos docentes y no simplemente que sean algo que vale para cualquiera, digamos, sino que se adaptan a la realidad de cada lugar. Y además, nos encontramos, como pasó con, con la contrapropuesta que nos hizo el ministerio, con que uno de los efectos más concretos de la pospandemia en nuestro trabajo tiene que ver con que la gente demanda más formaciones virtuales que presenciales. Eh, especialmente cuando son formaciones masivas. ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con esto que en principio para nosotros era una pregunta. No sé si podemos afirmar que va a ser así para siempre, pero por ahora viene siendo uno de los efectos que nos encontramos de mucha más disponibilidad para participar de lo virtual que de lo presencial luego de la, post, de la pandemia o en la pospandemia, si podemos decir que eso existe. Bien. Y como todo aprendizaje tiene sus desafíos y también de estos desafíos son de los que nosotras como programa también podemos resignificar y, y, y repensar proyectos, eh, consideramos que como desafío eh, es muy importante en, los, en las propuestas educativas que llevamos adelante en general estar abiertos y abiertas como programa y también como como profesionales, a flexibilizar las capacitaciones que diseñamos, sobre todo eh, teniendo en cuenta las propuestas que nos traen nuestros aliados eh, o las instituciones aliadas con las que trabajamos. Esto es especialmente, me parece necesario subrayar, cuando nos referimos a instituciones educativas que tienen eh, tiempos, momentos. Eh, situaciones que hacen que la flexibilización que le podemos ofrecer desde la organización es muy importante para poder sostener el proyecto y para poder llevarlo a cabo. También teniendo en cuenta que en este caso no solo hablamos de una institución inmensa como es un Ministerio de Educación, sino también de múltiples instituciones a las que responden los docentes y las docentes que toman estos cursos que ofrecen los ministerios. Por otro lado, tener en cuenta que la virtualidad implica una complejidad mayor en lo que representa la enseñanza de las herramientas de edición. Eh, cuando llevamos adelante eh, propuestas de enseñanza de editar Wikipedia en vivo, es decir, eh, mano a mano, cara a cara, como decimos acá en Argentina, con los y las docentes en el mismo espacio físico, eh, el proceso de aprendizaje es distinto. Y el proceso de enseñanza es distinto porque estamos nosotras ahí presentes y podemos acompañar más eh, las dudas en lo inmediato. En la virtualidad tiene sus cuestiones positivas, pero también tiene sus, cu sus cuestiones que traen complejidades, no por eso son negativas, eh, pero que nos desafían a pensar de qué manera poder estar lo más presentes posibles en el ámbito o en un ambiente virtual donde los y las docentes están asincrónicamente conectándose y en donde las dudas pueden surgir cuando ellos y ellas están llevando adelante la implementación de la propuesta que nosotras le hacemos de edición. Entonces, esa complejidad se convirtió en un desafío que podemos decir que lo hemos trabajado muy bien porque los resultados más allá de lo cuantitativo, lo cualitativo y la devolución de los y las docentes es muy importante. Eh, eh, cuando remarcan que pudieron seguir el, el, el proceso que se les planteó por el nivel de acompañamiento que propuso la metodología que llevamos adelante. Y esto consideramos que es súper importante para cualquier tipo de propuesta pedagógica que se haga de formación, pero principalmente cuando nos proponemos enseñar a editar Wikipedia de forma asincrónica en el marco de cursos virtuales. Y por último, otro desafío que es muy importante para, para el programa nuestro de educación que siempre eh, llevó adelante proyectos eh, pedagógicos editando Wikipedia, eh, tiene que ver con la posibilidad de adaptarnos a otras propuestas eh, que también nos demandaba la misma, la misma dinámica educativa de nuestro país, que tiene que ver con la posibilidad de trabajar con otros proyectos Wikimedia que no sean solamente Wikipedia. Eh, si bien Wikipedia siempre está en, nuestros, en nuestras experiencias y es digamos, la, la experiencia a partir de la cual partimos para enseñar otros proyectos, en estos cursos virtuales en particular, Wikimedia Commons tuvo una centralidad, podríamos decir por primera vez muy importante, porque los trabajos que se les proponían a los y las docentes partían principalmente de entender cómo funcionaba Wikimedia Commons y tener una experiencia de edición en Wikimedia Commons. Luego también, ofrecer esa experiencia en Wikipedia, pero partir de Wikimedia Commons, que era completamente desconocida, como ya dijo Flor, para los y las docentes de la provincia de Río Negro. Eh, así que consideramos que estos desafíos... Eh, nos permitieron seguir implementando estos proyectos. De hecho, en el 2023 llevamos, continuamos llevando adelante estos cursos virtuales con la provincia de Río Negro y también se convirtieron en propuestas que fueron, eh, digamos, resignificadas para otros proyectos virtuales que continuamos llevando adelante con, otras a, con otros aliados y aliadas y no centralizado únicamente en una propuesta como Wikipuentes, que es la seguimos teniendo, pero que logramos diversificar. El, el, las experiencias que le ofrecemos a la comunidad educativa eh, con la riqueza que tienen los proyectos Wikimedia. Eh, bueno, entendemos que el tiempo es un poco tirano, así que les agradecemos muchísimo a quienes nos estén escuchando en este momento. Eh, mandamos un abrazo muy grande a nuestros colegas y a nuestras colegas en Singapur. Y Flor, te paso la palabra para terminar de cerrar. Sí, esperamos que estén disfrutando mucho de la Wikimania y ojalá nos podamos encontrar físicamente pronto. Les mandamos un gran saludo. Chao, chao.